El 11 de marzo es un día señalado para nuestra universidad. Celebramos su decreto fundacional hace ya 230 años y honramos a algunas de las personas que cimentan el prestigio de nuestra institución y evidencian su compromiso con la calidad. También es un buen momento para recordar los principales hitos de este último año. Por eso, este vídeo repasa algunos hechos que fueron noticia a lo largo de 2021, un año marcado por dos circunstancias muy especiales: la erupción volcánica en La Palma y la gestión de la COVID-19. 2021 será recordado por el desastre geológico que en el mes de septiembre se produjo en La Palma. Un acontecimiento que, pese a ser natural y hasta cierto punto esperable en un archipiélago volcánico, no deja de ser dramático para los centenares de familias afectadas por las coladas de lava. Por fortuna, hoy podemos hablar de un volcán extinto, pero ahora toca lo más complicado: reconstruir las infraestructuras y las vidas marcadas por esta erupción. El estallido del volcán se produjo a escasas semanas del inicio de curso, por lo que la institución creyó conveniente retrasar casi un mes su acto de apertura. El volcán ha afectado a parte de la comunidad universitaria, y por eso la institución reaccionó rápidamente, abriendo una línea de ayudas para el alumnado damnificado. Acogió numerosas acciones solidarias para recaudar fondos, y uno de sus especialistas, el catedrático Ramón Casillas, participó en representación de nuestro centro en el Comité Científico del PEVOLCA. La erupción también ha sido abordada por nuestra comunidad científica, dado su extraordinario interés. Destacó la labor de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres Ciudades Resilientes en la simulación de la trayectoria de las coladas de lava y la del Grupo ECOMAR para estudiar el impacto del volcán en el medio marino, por citar solo algunas iniciativas de investigación. También ha servido para acoger algunas prácticas estudiantiles que sin duda el alumnado implicado nunca olvidará. Y allí seguimos. Nuestros investigadores están trabajando para fomentar un proceso participativo en la reconstrucción del valle, escuchando a los vecinos y trabajando con ellos. El año pasado siguió marcado por la pandemia de la COVID-19, pero la situación ha ido mejorando en gran medida gracias a las vacunas. La Universidad de La Laguna cedió el campus de Guajara para que fuera uno de los centros de vacunación masiva en Tenerife entre abril y septiembre. Internamente, ya desde 2020, la institución había puesto en marcha un programa de cribado masivo de su comunidad que en el mes de julio de 2021 había realizado 12.000 pruebas y volvió a reactivarse en septiembre, centralizando las pruebas en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Durante la primera parte del año, la institución desarrolló su actividad docente bajo el escenario de presencialidad adaptada, con grupos que alternaron la docencia presencial y virtual, con evaluaciones telemáticas que en el primer cuatrimestre supusieron más de 37.000 exámenes. En la convocatoria de junio, los exámenes fueron nuevamente telemáticos, pero en septiembre ya se abrió la posibilidad de que también fueran presenciales según las necesidades de cada centro. En cuanto a las clases propiamente dichas, el curso 2020-21 terminó en modalidad de presencialidad adaptada, pero el 2021-22 lo hizo de manera presencial total, con medidas de seguridad reforzadas. Volver a recobrar la vida en los campus ha sido una gran noticia. A pesar de volcanes y pandemias, la Universidad de La Laguna ha continuado con sus actividades en 2021. Una noticia que sin duda ha elevado la moral institucional es conocer que es de las pocas universidades españolas que, hoy por hoy, cumple con los nuevos criterios que el Ministerio de Universidades estableció en su decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Además, varios rankings internacionales han destacado nuestro desempeño en ámbitos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la contribución al desarrollo regional, y nos sitúan como la número 18 de España y la 625 de todo el mundo. La reforma de nuestros estatutos era una asignatura pendiente y finalmente fue aprobado en septiembre un nuevo texto en el claustro, con lo que por fin contamos con una norma de funcionamiento más acorde con el presente. La mejora de la administración es un reto permanente y la tecnología puede ser una aliada muy eficaz para superarlo. La puesta en marcha de varios procesos de robotización ha permitido agilizar nuestra gestión económica, gracias a un proyecto que ha sido considerado
caso de éxito en un foro de robotización en administración pública. Otra innovación fueron los presupuestos participativos, que permitió a la propia comunidad universitaria proponer y elegir 36 proyectos, para cuyo desarrollo se asignaron 450.000 euros del presupuesto general del centro. En verano, la Universidad de La Laguna obtuvo 4 sellos internacionales de calidad ANECA para los grados en Química y las Ingenierías Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y Química. Y al final del año dio otro gran paso institucional al ser la primera universidad española a la que AENOR ha certificado sus políticas de igualdad de género y de igualdad retributiva. Dicha certificación demuestra nuestro compromiso con las políticas de igualdad y la visibilización de los avances de las mujeres en la sociedad, y especialmente en la academia y la ciencia. Por ello, a lo largo del año, se organizaron diversas actividades para reivindicar el necesario empoderamiento femenino y denunciar lacras como el acoso y la violencia de género. Otro hito institucional fue que, por fin, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte va a poder incorporarse a nuestro catálogo de titulaciones, tras aprobar el Gobierno de Canarias el decreto correspondiente a finales de diciembre, a falta de su ratificación definitiva por parte de la ANECA. Más allá de cifras y clasificaciones, lo que marca la diferencia en toda institución son las personas. Y en 2021 no fueron pocas las galardonadas en diferentes ámbitos. Quizá lo más destacable es que los 3 premios Canarias del Año fueron otorgados por primera vez a 3 mujeres catedráticas vinculadas a la Universidad de La Laguna. Maribel Nasco en Bellas Artes e Interpretación, Dolores Corbella en Investigación e Innovación y Rosario Álvarez en Patrimonio Histórico. Por recordar otros galardonados, el profesor de la Facultad de la Educación David Pérez fue considerado el segundo mejor docente de España según la plataforma Educa Abanca. El investigador senior con contrato Beatriz Galindo, David Díaz, recibió el premio de la Real Sociedad Española de Química. El profesor emérito Rafael Alonso Solís fue acreedor del Premio Nacional Antonio Gallego de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. La investigadora Ramón y Cajal del área de genética Pino Llanes recibió el galardón de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. La catedrática de Tecnología de Arquitectura de Computadoras Karina González ganó el premio Martín Wolpers en Tecnología Educativa por la Universidad Internacional de La Rioja. Y el director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Jacob Lorenzo, recogió el reconocimiento de los colegios de biólogos nacionales por su labor durante la pandemia. Finalmente, el proyecto solidario de acompañamiento a personas mayores Nunca Solo, auspiciado por profesorado y alumnado de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, fue galardonado por partida doble por el periódico ABC y en los Premios Nacionales Enfermería en Desarrollo. Al margen de estos premios, la profesora de Ciencias de la Información Carmen Rodríguez Van Wemer fue homenajeada junto a otras 3 periodistas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer. La catedrática de Lingüística General Josefa Dorta dio nombre a una calle de su municipio natal, San Juan de la Rambla. Y en el ámbito del turismo, los profesores Moisés Simancas, Raúl Hernández y Carlos Fernández fueron incluidos entre las 150 personas del sector más influyentes en España, según la consultoría Serges Tour, mientras que Eduardo Parra fue considerado autor de uno de los mejores artículos publicados en la revista Tourism Review. Las personas antes citadas son solo una pequeña muestra de la excelencia profesional de nuestra institución. Y muchos de esos galardones han sido el resultado de su labor científica. Y es que, como es obvio, la investigación es una de las razones de ser de una universidad. Por ello, en un esfuerzo por clarificar la gran cantidad de proyectos, grupos y personas que se dedican a ella, la universidad presentó en febrero su nuevo portal de investigación, que en pocos meses se ha convertido en una herramienta informativa imprescindible. La captación de talento es un reto que debemos asumir, muchas veces con el apoyo de programas nacionales o colaboraciones con entidades como las fundaciones La Caixa y Caja Canarias, gracias a las cuales en diciembre incorporamos a 3 investigadores de excelencia. Ese mismo mes recibimos la visita de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, quien mantuvo un encuentro con investigadores de la casa para conocer en persona sus peticiones. Resumir la cantidad de proyectos de investigación que en estos meses han sido desarrollados por personas de la Universidad de La Laguna rebasaría la extensión de este vídeo.
pues hablamos de más de 350 grupos de investigación de las 5 ramas de conocimiento, además de la actividad desarrollada por los institutos de investigación, centros de estudios y otras unidades. Por citar algunos ejemplos, el personal investigador de la institución participó en un consorcio europeo para mejorar las técnicas de generación de energía marina. Fue parte del descubrimiento de 3 nuevas especies de gorgojos ciegos. Participa con la RAE en la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua Española. Colabora en una metodología rápida para detectar la infección por coronavirus. Estudió la pérdida de la olfacción como indicador temprano de neurodegeneración. Avanzó en iniciativas relacionadas con el ecodiseño. Presentó una plataforma tecnológica para mejorar la atención socioasistencial en la Macaronesia. Restauró las áreas de macroalgas del litoral canario. Aprovechó la biodiversidad de la Macaronesia para el desarrollo de biopesticidas. Utilizó drones para el estudio de los cetáceos y diseñó herramientas para la detección temprana de aprendizaje de lectura, escritura y cálculo. Esto es, insistimos, una escasísima representación de la investigación de alta calidad que desarrolla la Universidad de La Laguna, que es una de las maneras con las que nuestra institución contribuye al desarrollo de la región. Si la investigación es una de nuestras razones de ser, la docencia es la otra, porque es responsabilidad de esta institución formar a las generaciones del futuro, tanto en lo profesional y lo científico, como en valores. Contamos con un alumnado ejemplar, del cual nos sentimos muy orgullosos por su dinamismo, solidaridad y compromiso con sus estudios. En 2021 ha tenido que vivir situaciones muy complejas a causa de la pandemia, pero ha demostrado una resiliencia y adaptabilidad ejemplares. Si comenzamos hablando del volcán de La Palma, es de recibo recordar que en las primeras semanas de la crisis, varios de nuestros estudiantes trabajaron a pie de calle en acciones de voluntariado. Esta fue solo una de las muchas iniciativas solidarias que por esta crisis pusieron en marcha o contó con la participación de nuestros estudiantes. Por otro lado, la Universidad de La Laguna mantiene, como no podía ser de otra manera, diversos programas de becas y ayudas para el alumnado, como las asistenciales, para cubrir necesidades educativas específicas y también las encaminadas a cubrir especiales dificultades económicas y para sufragar segundas y sucesivas matrículas. El objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades al acceso a la educación superior. El año pasado también pudimos conocer algunos ejemplos de la creatividad y espíritu innovador de nuestro alumnado, capaz de poner en marcha iniciativas como la construcción de vehículos eléctricos para participar en las competiciones Fórmula Student y Moto Student, o organizar una iniciativa para prestar asesoramiento jurídico a familias vulnerables. Ninguna institución contemporánea debería actuar al margen de la sostenibilidad, y por ello hemos hecho de ella un eje transversal a todas las áreas de acción. En 2020, el centro firmó su declaración de emergencia climática y en junio de 2021 hicimos la primera evaluación del alto grado de cumplimiento de los compromisos que adquirimos en aquella ocasión. La universidad, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, organizó un programa de concienciación que combinó formación teórica y salidas de campo con actuaciones sobre el terreno para tratar algunos de los problemas medioambientales de la isla. Así, se procedió a la separación de microplásticos en Arico, a recoger residuos en la Mesa Mota, a liberar varias pardelas en el Malpaís de Güímar y a visitar y recoger residuos en el Bosquete de los Sanguinos en Santa Úrsula. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido asumidos e impulsados desde la institución. Un encuentro de las cátedras institucionales y de empresa sirvió para exponer sus compromisos con la llamada Agenda 2030, y en julio se presentó un libro que recoge todas las aportaciones que desde la institución se han realizado en este ámbito. Ya en diciembre, la encuesta de una auditoría externa demostró que el profesorado de la institución posee un alto grado de compromiso con los ODS. Dicha encuesta forma parte de los trabajos que se están realizando para elaborar el Plan Estratégico de Responsabilidad Social Universitaria del Centro. Uno de los retos que todas las universidades están afrontando es ampliar su dimensión internacional, tanto para captar talento foráneo como para contribuir a la cooperación al desarrollo. La pasada primavera, la Universidad de La Laguna renovó la Carta Erasmus de Educación Superior, acreditación de la Unión Europea con 7 años de validez que es indispensable para poder participar en el programa Erasmus en cualquiera de sus dimensiones.
Esta iniciativa de intercambio académico es muy relevante para nuestro centro, que es muy demandado por el alumnado extranjero, tal y como lo demuestran los 423 estudiantes entrantes llegados el pasado año. Además, como novedad, en 2021 recibió por primera vez a estudiantes Erasmus Mundus procedentes de Senegal. Y como cada bienio, el Campus África volvió a poner el foco de la ciencia y la cooperación para el desarrollo del continente vecino en la ciudad de La Laguna, con una cuarta edición celebrada en noviembre que nuevamente reunió a un nutrido grupo de expertos para impartir seminarios de especialización. La cooperación universitaria al desarrollo tuvo sus efectos más visibles en el proyecto liderado por la Universidad de La Laguna para rehabilitar una escuela en la ciudad senegalesa de San Luis, inaugurada en noviembre, con fondos del Gobierno de Canarias. Pero hubo otras iniciativas en este área, como la formación en emergencias de la salud pública a más de 130 enfermeras de Ghana que puso en marcha la Cátedra de Enfermería, o las 5 propuestas elegidas en la primera convocatoria de proyectos de investigación vinculados a la cooperación, que han versado sobre la detección de medicamentos fraudulentos en Mauritania, la instalación de energía fotovoltaica en una recóndita escuela senegalesa y el control de los parásitos que provocan enfermedades diarreicas en niños de Cabo Verde, entre otros asuntos. Esta voluntad de trascender fronteras también ha desembocado en la creación de un máster de descarbonización en países emergentes, con socios como el Cabildo de Tenerife y la Universidad de Cabo Verde. La relación fluida con los diferentes agentes sociales, las instituciones y el sector productivo nos han llevado a desarrollar numerosas iniciativas beneficiosas para nuestro entorno inmediato. En este camino, tenemos un socio esencial en el Consejo Social, que el año pasado decidió involucrarse en el debate político con un ciclo de intervenciones denominado Encuentros con el Futuro, que abordó asuntos de la máxima actualidad. Las cátedras institucionales y de empresa han permitido que algunas entidades del tejido productivo e institucional apoyen a la universidad desarrollando actividades centradas en materias específicas. Por citar algunos ejemplos, la Cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain, promovida junto a Caja 7, elaboró el mapa BOP para mejorar la digitalización de las empresas canarias. La Cátedra Fundación CEPSA de Transición Ecológica e Innovación entregó sus premios a los mejores trabajos de fin de grado y máster. La Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores abrió una web para plantear soluciones ante la situación de La Palma. Y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria organizó unas ambiciosas jornadas sobre el vino canario con representantes de todo el sector. El establecimiento de alianzas y colaboraciones con diversas instituciones es clave para que la universidad pueda seguir siendo un agente social relevante. Cabe destacar la buena sintonía con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, plasmada en varias reuniones conjuntas para establecer una alianza estratégica que refuerce el papel de las universidades públicas en la región. También se renovó el acuerdo con la Fundación Caja Canarias, que contemplaba actuaciones en el área de becas, investigación e infraestructuras. Por supuesto, en este repaso a la dimensión social de nuestro centro, no podemos olvidar la extensa, fluida y nutrida relaciones establecidas con los diferentes municipios, no solo de Tenerife, sino de toda Canarias, que se plasman principalmente en las acciones de extensión universitaria y programas de cursos a lo largo de todo el año. Gracias a esta relación, nuestra universidad es capaz de llegar a muchas más personas. No podíamos dejar de recordar la dimensión cultural de nuestra institución, que es tanto generadora como receptora de las más diversas creatividades. Aunque la pandemia determinó que algunas actividades habituales no pudieran realizarse por la limitación de aforo, el Paraninfo siguió ofreciendo una programación de calidad con las debidas medidas sanitarias. Una actividad que sí se pudo recuperar fue el Festival Ul Rock, que sirve como final de nuestro premio de música y que en esta ocasión tuvo a Sintagma y Tori Ferrer como ganadores. Otra cita ineludible es la que se celebra cada 23 de abril en nuestra biblioteca con motivo del Día del Libro, que en 2021 supuso la recepción de los fondos de Jesús Sánchez Navarro y el colectivo Arimaguada. La cultura también tiene una dimensión reivindicativa, como lo demostraron las mujeres artistas que recrearon en la Facultad de Bellas Artes un mural feminista que había sido vandalizado en Madrid. Y para cerrar el año, con la intención de abrirse a las sensibilidades más contemporáneas, la universidad celebró su primer Festival de Cultura Urbana, con conciertos y exposiciones.
2021 ha sido un año de muchas dificultades, de recuperación y de paulatina vuelta a la normalidad. Una senda que esperemos que llegue por fin a su destino en 2022. Hemos demostrado que somos una gran organización y que nuestro propósito de servicio público y de motor del avance social es incansable. Esa voluntad de servicio a la comunidad es justamente lo que hoy celebramos en este día institucional. Buenas tardes, buenas noches ya. Con la proyección del vídeo, que es solo un resumen de lo que ha hecho la Universidad de La Laguna el último año, comenzamos este acto institucional del 230º aniversario de nuestra universidad. Hace ya 2 años, en un acto similar, estábamos a 2 días de la proclamación del estado de alarma que nos llevaría al obligado confinamiento. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan? Esa noche vivíamos la incertidumbre de algo que parecía inexorable, algo que se nos venía encima y que no habíamos previsto. Algo que ha cambiado nuestras vidas, tal vez para siempre, seguro que para siempre. Han pasado 2 años, sin embargo, y podemos seguir diciendo que nuestra universidad conmemora, en este caso hoy, 230 años de historia fructífera, con el legítimo orgullo por nuestro pasado y también por haber podido y sabido afrontar el reto de persistir en nuestros fines, pese a la situación dramática que todos hemos vivido. La Universidad de La Laguna está satisfecha de haber afrontado el gran reto de adaptación a las circunstancias en tiempo récord. Todo ello nos permite ver el presente y el futuro de la institución con esperanza, con ilusión y, como siempre, solo sabemos, tratando de superar las dificultades que han sido, son y serán muchas en el camino. Pero estamos cumpliendo 230 años de historia. Aquí seguimos y tenemos sobradas razones para celebrarlo. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial o telepresencial, ya que el acto se está retransmitiendo una vez más a través de la web de la ULL, desde cualquier lugar del mundo. Saludamos, como no, a la señora rectora y a su equipo de gobierno, a la señora presidenta del Consejo Social, que también nos acompaña, y al señor presidente y junta directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigas y Amigos de la Universidad de La Laguna, Alumni ULL. Igualmente, saludamos a las dignísimas autoridades que nos acompañan, que nos honran con su presencia y que nos arropan en un día que es tan importante para la Universidad de La Laguna. Saludamos, por último, igualmente a toda la comunidad universitaria y, en general, a todas las amigas y amigos de nuestra universidad. Dicho todo lo cual, solicitamos ahora la presencia en este escenario para proceder a la entrega de los premios otorgados por Alumni, de la señora rectora y del señor presidente de Alumni. Y empezamos. Alumni ULL, con la colaboración de la Caixa y según certificación emitida por doña María Elvira Afonso Rodríguez, secretaria general de la universidad, de acuerdo con los datos obrantes, concede el premio al mejor expediente académico de la Universidad de La Laguna, curso 2020-21, en su 10ª edición, dotado con 1.000 euros, a don Aitor Díaz García, graduado en Contabilidad y Finanzas. Este premio reconoce a la persona que, a la final, ¿pueden aplaudir? Este premio reconoce, claro, a la persona que a la finalización de su titulación
ha obtenido las mejores notas de todas las carreras en la Universidad de La Laguna. Recoge el premio su madre, doña Laura María García Clemente. El premiado, evidentemente, no ha podido estar presente, pero sí nos ha dejado su testimonio a través de un vídeo. Hola a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, pues decir que me hubiese encantado estar aquí hoy, pero bueno, no ha sido posible porque en la actualidad me encuentro en el extranjero cursando mi máster. Así que, bueno, es una pena. Pero en cualquier caso, quería agradecer en primer lugar a la Asociación de Antiguos Alumnos de la UOL por este reconocimiento. La verdad es que significa mucho para mí que en este caso se me haya reconocido como el mejor expediente académico de la UOL. Así que, una vez más, muchas gracias, tanto por el reconocimiento como por el premio económico. Y qué decir, la verdad es que para mí supone un honor ser el mejor expediente. No lo hubiese imaginado en ningún momento cuando empecé a cursar mis estudios aquí en La Laguna, y sabiendo más yo de primera mano la cantidad de gente con potencial que tenemos aquí en la universidad, pues resulta todavía más impactante para mí, y realmente es algo de lo que estoy orgulloso, porque ya digo que estoy muy seguro de que la competición, entre comillas, es que ha habido algún tipo de competición, ha sido muy reñida. Hay gente muy buena y estoy muy, muy contento de poder estar entre ellos. Y nada, si estoy aquí no es solo por mí, eso desde luego. También ha sido gracias a mi familia, en primer lugar, sobre todo a mis padres. Sin ellos, sin su apoyo en los momentos más duros, no hubiese estado aquí. No hubiese estado donde estoy ahora, ni hubiese conseguido lo que conseguí en la universidad. Así que gracias de corazón, porque sin ellos no hubiese sido posible. Luego también agradecer al resto de mi familia, que siempre han estado ahí para apoyarme. A mis amigos, que también han sido un bastión importante en algunos momentos difíciles. Y también a la propia universidad. A lo largo de mis 4 años que estuve estudiando en La Laguna, pues puedo conocer a tanto compañeros como profesores que me han llenado, que me han servido para progresar académicamente y también personalmente, y también ha sido un honor compartir aula con todos ellos. Si puedo también agradecer en concreto, me gustaría agradecer a Ana, mi tutora del TFG, que me ayudó mucho con esa etapa final, y también a Inés y a Judith, que me ayudaron bastante cuando estaba planeando irme a estudiar al extranjero con toda la documentación que tenía. También se los agradezco porque, como ya digo, este logro no es solo mío, sino también de la gente que me ha acompañado. Así que, por mi parte, no hay mucho más que decir. De nuevo, muchísimas gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos, a la universidad, y espero que nos podamos ver por Tenerife muy pronto. Un saludo. Alumni ULL, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad de La Laguna, según certificación emitida por doña Maravilla Aguiar Aguilar, directora de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad, de acuerdo con los datos obrantes en la misma, concede los premios a los mejores trabajos fin de máster de la Universidad de La Laguna, curso 2020-2021, dotado cada uno de ellos con 600 euros. En la rama de Artes y Humanidades, a doña Dani Martín Curbelo, máster universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad, por el trabajo Híbridas, Impostoras, Intrusas. Recoge el premio doña Dani Martín Curbelo.
Buenas noches. Y en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a Alumni por haberme premiado. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, a mi familia y a mi pareja que están acompañándome hoy como hacen siempre. Todo el apoyo y afecto que recibo de su parte me ayudan muchísimo. Pero deseo tener un recuerdo especial a las personas que forman parte del máster por el que se me ha dado este reconocimiento. Por un lado, a la gran mayoría de profesoras del máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de esta universidad, por su profesionalidad, su entrega y su forma de entender la docencia. Y especialmente quiero recordar a todas mis compañeras de promoción, a las que dejé de ver a diario a causa de la pandemia y que con la vuelta a la presencialidad nada fue igual. Porque la universidad es mucho más que ir a exámenes y hacer entregas. Es socializar, es compartir, reír, confesar, derrumbarse, buscar ayuda y salir a tomar algo. Es, en definitiva, un espacio de convivencia, afecto y apoyo. Y yo me siento una gran afortunada de haberme cruzado con estas compañeras, quienes me recibieron desde el principio con los brazos abiertos. Y eso, en los tiempos que corren de odio y de rechazo, es todo un tesoro. En definitiva, en una sociedad tan bélica como la nuestra, el afecto y la ternura son revolucionarios. Muchas gracias. En la rama de Ciencias, a don Humberto Adrián Rodríguez Hernández, máster universitario en Química, por el trabajo, a ver si lo digo bien, síntesis y estudios teóricos de tetrahidropiranos a través de un proceso tándem reacción N-caciclación de Prins. Recoge el premio don Humberto Adrián Rodríguez Hernández. Buenas noches. Bueno, para ser breve, quería agradecer tanto a la rectora como a Alumni por este reconocimiento, así como a mis tutores del trabajo de fin de máster, Juan Ignacio Padrón y Víctor Sotero, además de a mi familia y a mis amigos, por el apoyo. Muchas gracias. Ahora no me olvide. En la rama de Ciencia de la Salud, a doña María José Mata González, máster universitario en Psicología General Sanitaria, por el trabajo Rendimiento Cognitivo en Pacientes Candidatos a Cirugía Cardíaca, una revisión sistemática. Recoge el premio doña María José Mata González. Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación de Alumnos por este premio. Es para mí un honor recibirlo y un privilegio. Así como a la Universidad de La Laguna y a la rectora, así como a todos sus trabajadores,
por su esfuerzo en ofrecer una educación universitaria de calidad. Agradecer también a mi familia y a mis amigos y a mi pareja por su apoyo incondicional, tanto a los que han podido acompañarme esta noche como a los que he hecho de menos. Destacando a mi madre por ser mi mayor fuente de inspiración y superación. Finalmente, agradecer al equipo de investigación GENIC, en especial al doctor Iván Galtier, tutor de este TFM y codirector de mi tesis doctoral. Gracias por dar lo mejor de ti como docente e investigador. Realmente es todo un honor seguir creciendo como profesional a tu lado. Gracias a todos. En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a doña Elsa García Felipe, máster universitario en formación del profesorado, especialidad orientación educativa, por el trabajo Justicia como redistribución y Justicia como reconocimiento en la LOE, la LOMSE y la LOMLOE. Recoge el premio doña Elsa García Felipe. Hola a todos y todas, buenas tardes, seré breve, simplemente agradecerle este premio que es un honor recoger a la Universidad de La Laguna, a su rectora, a la universidad, a la Asociación de Antiguos Alumnos y por supuesto a la Escuela de Doctorado y Posgrado. También mencionar a mi tutor del TFM, Juan José Sosa Alonso, que me guió a lo largo de todo el proceso cuando tenía miedo del tema de las leyes y el tema legislativo, que siempre asusta un poco, y gracias a él lo pude sacar adelante. Y bueno, finalmente, al igual que el resto, agradecérselo a mis amigos, a mis familiares y en concreto a mis padres. Muchas gracias. En la rama de Ingeniería y Arquitectura, a don Omar Patricio Pérez Snacar, máster universitario en Ingeniería Informática por el trabajo Computación de Altas Prestaciones en Entornos Contenerizados. Recoge el premio don Omar Patricio Pérez Snacar. Buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a la institución por haberme brindado este premio. También agradecer a mis tutores, que son Vicente Blanco y Francisco Almeida, por haberme apoyado y haber estado disponible durante todo el proyecto. Y por último, dar las gracias a mi familia por todo el apoyo que me han brindado durante toda la vida educativa. Muchas gracias. El jurado de la 29ª edición del Premio a los Valores Humanos en la Universidad de La Laguna, José Luis García Pérez, de acuerdo con las bases de la convocatoria y vistas las propuestas que se han presentado, ha acordado de forma exequo conceder el Premio a los Valores Humanos convocado por Alumni ULL con la colaboración de la Caixa y dotado con 1.500 euros a Nunca Solo, proyecto de innovación social que nació en 2020. Es una red de voluntariado formada y liderada por estudiantes del grado en enfermería de la UL, centrada en el acompañamiento de personas mayores que se encuentren en riesgo de soledad o aislamiento social por razones de edad. La asignación económica de este premio se destinará a la Asociación de Cuidadoras y Cuidadores, Familiares y Amigas y Amigos de personas con dependencia, Alzheimer y otras demencias, ACUFADE.
Recogen el premio doña Jennifer Álvarez Afonso, doña Marta Rodríguez Belsús, doña Gara Hernández Sánchez, don Eduardo González García y doña María Begoña Sánchez Gómez. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Alumni y a su Junta Directiva por este valioso reconocimiento. Damos las gracias también a la Universidad de La Laguna y al Cabildo de Tenerife por darnos la oportunidad de desarrollar este proyecto desde el programa Ingenia y a todo el equipo que ha formado parte de Ingenia. También queremos dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado a crecer para llegar hasta aquí. La soledad es un grave problema social en el que hemos querido hacer frente desde una mirada enfermera, desde el cuidado. Por ello, como estudiantes de enfermería que somos, damos las gracias a la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, donde hemos adquirido los valores y competencias que nos han llevado hasta aquí. Somos muchas las personas que formamos el proyecto Nunca Solo, y en nombre de todas ellas damos las gracias, y este premio, obviamente, es para todas, porque es la solidaridad del voluntariado y la confianza de las que las personas mayores han depositado en nuestra labor la que nos empuja a seguir trabajando cada día. Este premio nos impulsa a seguir luchando en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que están en nuestra mano, poniendo nuestro pequeño granito de arena. En nombre de todo el colectivo de Nunca Solo, muchas gracias. Y el otro premiado exequo es don Samuel María Marrero Suárez, por el trabajo fin de máster Interculturalidad y Antirracismo en la Educación, un proyecto de aprendizaje y servicio sobre la migración en Canarias. La asignación económica de este premio será destinada a la Asamblea de Apoyo a Migrantes Tenerife. Recoge el premio don Samuel María Marrero Suárez. Buenas tardes. Antes de nada, quiero dedicar el premio a mi madre y a mi padre. Y en segundo lugar, quiero agradecer a Alumni OLL por este premio y a todas las personas que forman parte de él. Gracias a mi tutor de TFM, José Manuel Cruz Rodríguez, y a mi tutora de práctica, María José de la Fuente Perdomo. Al alumnado del IE Benito Pérez Armas y a personas como Patricia, Manuela, Olaya, Noelia y Marta. Gracias en especial a la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife por todo lo que hacen y por ponerse en el lugar de aquel que se ve obligado a emigrar, al igual que muchas canarias hicieron hace no tanto. Y gracias en mayúsculas a las compañeras migrantes, porque tenemos mucho que aprender de ellas y porque la mejor forma de luchar contra el racismo es escuchándolas, reflexionando sobre nuestros privilegios y revisando nuestros comportamientos. Esto es de ellas, de Sheikh, de Muntagá, de Ilí, de Envalle y de las miles de personas que en su intento de llegar a Canarias mueren por culpa de unas políticas migratorias que matan. Por una Canarias y un mundo antirracista y decolonial en el que ninguna persona sea ilegal y a todas se las trate por igual. Gracias. Thank you.
El jurado de la duodécima edición del Premio Alonso de Navagrimón, convocado por Alumni ULL, reunido el 9 de marzo de 2022 de forma virtual, presidido por don Luis Ortigosa Castillo, presidente de Alumni, y compuesto por la señora rectora, los exrectores y los anteriores premiados, actuando como secretario el de Alumni ULL, acordó por unanimidad conceder el 12º Premio Alonso de Navagrimón a doña Carmen Cruz Simó. Por su trascendencia, por la huella dejada en centenares de personas, por el magisterio transmitido a numerosos discípulos y por querer siempre hacer cultura de la grande desde la Universidad de La Laguna, se concede a Carmen Cruz Simó por los relevantes méritos en pro de la cultura universitaria en el campo de la música coral. La directora de coros Carmen Cruz Simó es una de las figuras más destacadas del panorama músico-coral de las Islas Canarias en las últimas décadas. Si bien su influencia se extiende en realidad más allá de los límites insulares, pues su magisterio se amplía también a los ámbitos corales del resto de España y trasciende las fronteras nacionales. Vinculada a la Universidad de La Laguna desde los años 70, dirigió la Coral Universitaria, fundada en 1970, desde 1976 hasta 1983. Con posterioridad, Carmen Cruz fundó y dirigió los destinos de otro grupo señero de nuestra universidad, el Coro Polifónico Universitario, al frente del cual estuvo desde los años 83 a 1992. Con ambas agrupaciones, cientos de coralistas, la mayoría estudiantes de nuestra casa, pasaron por el magisterio de una mujer que se entregó a la música y a la cultura universitaria en general, siendo este Paraninfo el lugar de encuentro y epicentro de aquella fructífera cultura coral que por aquellos años se desarrollaba en la isla de Tenerife. Con Carmen Cruz Simó, sin duda, ambas agrupaciones, la coral y el coro polifónico, lograron traspasar los límites estrictamente locales o insulares para convertirlas en referencias del canto coral más allá de nuestras fronteras. Carmen Cruz supo renovar los repertorios tradicionales de los coros universitarios, dándoles una proyección de altura musical solo comparables con las mejores agrupaciones europeas, en quienes siempre se ha inspirado y ha tratado de inculcar a los coralistas laguneros. Recoge el premio doña Carmen Cruz Simó. Excelentísima señora rectora magnífica, señor presidente de la Asociación Alumni de la Universidad de La Laguna, señoras y señores. Agradezco la concesión de esta distinción con la que me honra la Asociación de Exalumnos de esta universidad. Para mí ha sido algo verdaderamente inesperado. Siempre he pensado que mi mayor premio es haber tenido y tener la posibilidad de trabajar en lo que no solo me gusta, sino que me apasiona, aunque no dé señales externas de ello. Permítame, señor presidente, que agradezca la deferencia del jurado al valorar la candidatura, a las personas que han manifestado su apoyo y, cómo no, al proponente, doctor Javier Medina López, así como al apoyo con que ha contado de la doctora Rosario de las Casas León. Estoy hoy aquí pisando una vez más este escenario tan familiar para mí y me trae recuerdos muy gratos, porque grato fue el trabajo, grato el ilusionante ensayo diario con la coral universitaria y digo ilusionante no solo para mí, los componentes de la coral o muchos de ellos descubrieron la música
a través de la agrupación universitaria. Acudían a este Paraninfo con gusto y convicción a una disciplina de método y ensayo, aunque inicialmente se presentaban con un mero interés lúdico de socialización, que diríamos en los tiempos actuales. La vida cultural o coral universitaria era un complemento a sus estudios en las distintas carreras que por entonces se cursaban en la Universidad de La Laguna, cuyo epicentro estaba precisamente en este noble edificio en el que nos encontramos ahora. Luego, el coro polifónico universitario. El objetivo fue en gran medida diferente. Con él busqué un mayor resultado artístico, otros repertorios de mayor exigencia técnica y creo que conseguimos alcanzar cotas relevantes, resultados apreciados a nivel nacional e internacional. Pero no fue mérito solo mío, en absoluto. Además del trabajo aplicado, fue mérito de ellos, de los componentes. Con esta agrupación se hicieron programas a capela y sinfónico-corales que muchos guardamos en nuestra memoria colectiva de aquellos años. Traigo al recuerdo, por ejemplo, los novedosos repertorios que conocí en los coros de los países de la Europa Occidental y la del Bloque del Este, magníficamente cantados por ellos, y que a veces, con esfuerzo por tratarse de música no tonal, incluíamos en nuestros repertorios. También, cómo no recordarlo, los programas hechos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que durante algunas temporadas ofrecía conciertos en esta sala y a la que acudía un público verdaderamente entusiasmado y deseoso de ver al coro universitario con la Orquesta de Tenerife. Yo lo que pude hacer en aquellos años siempre fue apoyado por los equipos de gobierno de esta universidad. Y desde aquí, desde este punto temporal en que me encuentro y que me permite una perspectiva global, yo tengo que agradezco la confianza y la ayuda, en muchos casos moral, que los sucesivos rectores y equipos rectorales prestaron al desarrollo de las actividades artísticas. Recuerdo su presencia en casi todos los conciertos de presentación de la coral, en los conciertos de final de curso, etc. Todos comprendieron de una u otra forma que había que apostar por la cultura universitaria como complemento de la docencia y la investigación, y que se hacía, era general en la institución ofrecer esa parte de cultura. Y así fue y así es. Creo que entre todos los que participamos en aquellos momentos logramos revitalizar la vida cultural de la Universidad de La Laguna. Recuerdo a la AFU, a la Asociación Folclórica Universitaria, los grupos de teatro, el aula de cine, y pudimos convertir a este Paraninfo en el referente de las inquietudes artísticas de nuestra isla y, por extensión, de nuestra región. Una mirada retrospectiva de todo lo que logramos alcanzar implica el recuerdo de cientos de personas que pasaron por los grupos, horas de ensayo y dedicación, desvelos en la búsqueda de la perfección, altura de miras en los repertorios para conseguir abrirse camino y conectar con las tendencias que en el resto del mundo se estaban llevando a cabo en el terreno de la música coral, en el caso nuestro. Este siempre ha sido mi empeño personal. Espero haber logrado algo de ello. Gracias a los que me han acompañado. Y gracias les doy. Para finalizar, reitero mi agradecimiento a Alumni ULL, al equipo de gobierno y a todas las personas que han apoyado o que me han apoyado en mi singladura profesional vinculada a la universidad. Sin ellos, poco hubiera podido haber hecho. Muchas gracias. Y una vez concluida la entrega de premios de alumni,
Y antes de hacer la tradicional foto de familia, vamos a dar la palabra al presidente de Alumni, don Luis Ortigosa Castillo. Señora rectora, señoras y señores vicerrectores, señores exrectores, autoridades, profesores, personal de administración y servicios, alumnos, alumnas, amigos y amigas, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero mostrar, no solo en mi nombre, sino en representación de la Junta Directiva y de los más de 2.000 miembros que forman parte de Alumni ULL en estos momentos, mi más sincera y cariñosa felicitación a todos los que han recibido los premios que se acaban de otorgar por parte de nuestra asociación y a quienes van a recibir a continuación los premios institucionales de la Universidad de La Laguna. Premios y reconocimientos totalmente merecidos para quienes se han hecho acreedores de recibirlos. A todos ellos, mi enhorabuena y mi reconocimiento por sus valores. Y hoy es una tarde en la que estamos celebrando este acto institucional de la Universidad de La Laguna, tarde en la que conmemoramos y celebramos la fundación de nuestra universidad el día 11 de marzo del año 1792, mediante un real decreto firmado por el rey Carlos IV, en el que aprobó la fundación en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna de una institución de formación superior, la Universidad Literaria de San Fernando. Desde esa fecha ha pasado por varios nombres y etapas hasta obtener su actual denominación en el año 1913. Pero en una tarde de alegría, de celebración y de entrega de premios a quienes se esfuerzan por una universidad mejor y, por tanto, por una vida mejor para todos, no podemos pasar por alto los momentos de incertidumbre que estamos viviendo desde hace 2 años. En el vídeo ya hemos visto algunos de estos momentos, pero yo quisiera incidir en algunos, ya que hoy, precisamente, 11 de marzo de 2022, se cumplen 2 años de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y 3 días más tarde se decretó el primer estado de alarma y el confinamiento estricto en España, sumergiéndonos a todos, de la noche a la mañana y casi sin aviso previo, en una grave crisis, no solo sanitaria, con muchos miles de fallecidos por la COVID-19. Esta mañana, precisamente, la revista Lancet estimaba que en España se han producido más de 200.000 fallecimientos a lo largo de toda la pandemia, casi el doble de lo que son las fichas o las cifras oficiales que se están dando hasta ahora. Y con un sistema sanitario fuertemente presionado para hacer frente a una emergencia como no se había visto o vivido desde un siglo antes, en la anterior pandemia de la mal llamada gripe española de 1918 a 1920, sino con serias repercusiones económicas que arrastraremos durante los próximos años y las consecuencias sociales y psicológicas que están sufriendo cientos de miles de personas en nuestro país y en el mundo entero. Y ahora, 2 años más tarde, cuando parecía que esos momentos de incertidumbre se iban a quedar atrás y muchos empezábamos a pensar que ya pronto podríamos comenzar a vivir como estábamos acostumbrados hasta hace tan solo 3 años y a respirar libremente, no solo porque nos libraríamos de las mascarillas, ese obstáculo intermedio para nuestra respiración y para una adecuada comunicación con los demás, y pensábamos que el uso de las mismas quedaría solo como una imagen del pasado, sino por la necesidad de volver a sonreír y ver las sonrisas de todos ustedes, ver las sonrisas de los demás, y que esas sonrisas pudiesen verse sin barreras, amplias, recuperando la sensación de vivir sin restricciones, tal como lo hacíamos antes del 14 de marzo de 2020. Pero todo parece haberse detenido nuevamente. Porque ahora que la epidemia se está desinflando, que la sexta ola de la pandemia está llegando al final y estamos comenzando a retomar proyectos, a poder reunirnos como estamos haciendo aquí esta tarde con el aforo casi completo del Paraninfo sin necesidad de espacios de seguridad entre las personas, ahora que parecía que por fin la famosa frase de que empezamos a ver luz al final de este largo túnel,
cuando esto empezaba a cobrar sentido, ahora y desde hace 16 días nos hemos vuelto a despertar con un nuevo mazazo y un inesperado sobresalto, con una nueva y terrible amenaza ya traducida en una cruel guerra para los ciudadanos de Ucrania, que se ha visto invadida de forma violenta y cruel por un potente enemigo que está sembrando la muerte y la devastación entre los ciudadanos de ese país y que está ocasionando una tragedia humanitaria como no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial y que Europa y los países en los que está instalada la democracia desde hace ya muchas décadas no acaban de comprender la sinrazón de esta sistemática destrucción del país ucraniano que parece milimétricamente estudiada. Desde el UNIOLL queremos expresar nuestro rechazo a esta injusta y desproporcionada invasión de Ucrania y hacemos nuestro el comunicado suscrito por el Consejo Social y por el Rectorado de la Universidad de La Laguna en días pasados, en el que se denuncia y se pide el cese inmediato de la agresión al pueblo ucraniano y se recupere la paz y la concordia para la zona. Pero tampoco me gustaría olvidar que en estos momentos, y tal como nos recuerda la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, que hay también al menos 11 guerras declaradas y más de 65 conflictos bélicos activos en el planeta, con miles de refugiados y migrantes que buscan paz, estabilidad y un mundo mejor para ellos y para sus familias. Parece que el mundo se ha vuelto loco. En Canarias, durante estos últimos meses, hemos vuelto a sentir y vivir casi a diario la llegada de migrantes que llegan a nuestras costas en frágiles embarcaciones en busca de paz y un mundo más humano, muriendo muchos de ellos en el intento, y para los que han logrado llegar, aún les quedan largos meses en campamentos de acogida, esperando esa oportunidad que se hace eterna, de poder mirar a la vida con ojos de alegría y esperanza, y quizás comenzar una vida nueva con trabajo, paz y prosperidad. Lo mismo que hemos disfrutado en España desde hace décadas, pero que con todos los acontecimientos vividos en esos últimos 24 meses, muchos estamos empezando a sentir el miedo a perder los logros conseguidos a lo largo de los últimos 47 años de democracia. Y no quiero extenderme más en más comentarios tristes sobre pandemias y guerras, como si estuviésemos en la Edad Media, que recordamos como tiempos de guerras y la gran pandemia de peste negra que aniquiló a una tercera parte de la población europea de aquel tiempo. Y aunque así lo parezca por lo que hemos vivido en los últimos 24 meses de la pandemia de COVID-19 y estamos viviendo en estos interminables 16 días desde que comenzó el asalto de Ucrania en una guerra impensable en pleno siglo XXI, me han parecido muy oportunas las palabras pronunciadas por el alto comisionado de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, el pasado día 1 de marzo ante el Pleno Extraordinario del Parlamento Europeo, en un discurso muy importante para los tiempos que corren y que, entre otras cosas, dijo: «Nadie puede mirar de lado. Esto nos recuerda que el mal, la tragedia y la guerra nunca se desvanecen. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora». Y ahora ya quiero volver de nuevo a este Paraninfo, a este acto entrañable para el que hemos sido convocados aquí esta tarde, para recordar una vez más que nuestra querida Universidad de La Laguna celebra un nuevo aniversario de su fundación, el aniversario número 230. También quiero recordar, como presidente de Alumni, que aunque desde el día 11 de marzo de 2003 Alumni UL empezó a organizar y celebrar este acto como Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna desde el año 2008, se empezó a organizar conjuntamente con la Universidad como Día Institucional de la Universidad de La Laguna y así ha continuado haciéndose con gran éxito hasta la actualidad. Por eso quiero terminar mis palabras con alegría, optimismo y esperanza en el futuro, deseando que lo que empezó hace 230 años con la fundación de la entonces Universidad Literaria de San Fernando, hoy nuestra querida Universidad de La Laguna, siga en expansión y que las fuerzas de la ciencia y de la cultura prevalezcan sobre las fuerzas del mal y que la universidad no sea solamente una institución donde se imparte el conocimiento, sino que una vez más dé ejemplo de concordia y de diálogo.
y pueda servir de ejemplo a la sociedad para la superación y el estudio, para profundizar en el sentimiento democrático y contribuir a hacer un mundo mejor y cada vez más próspero y feliz. Un reto que parece difícil en los momentos que vivimos, pero un reto al alcance de la mano, con el esfuerzo y colaboración de todos. Muchas gracias por su atención. Estamos seguros de que la mascarilla en la foto no habrá podido ocultar la alegría de todos los premiados y premiadas. Y ahora, antes de pasar a la segunda parte de este acto, a la entrega de los premios institucionales de la ULL, vamos a disfrutar de una actuación musical, la del violinista Benjamin Konrad. Nació en Budapest, en el seno de una familia de músicos, y comenzó a tocar el violín cuando solo tenía 6 años. A los 14 fue admitido en la Escuela Secundaria de Música Szenisban Királyi y a los 20 años continuaría sus estudios en el Conservatorio de Ámsterdam, donde terminó su licenciatura. Después de obtenerla, continuó estudiando la viola en el programa de maestría, donde recibió su título en 2014. Durante el máster participó dentro de la Academia de la Orquesta, de la Orquesta Filarmónica de Holanda. Siguió clases magistrales con virtuosos como Ruggero Ricci, Agoston, Kovacs, Fischer, Kiss o Peter Brunt. Actualmente trabaja como músico independiente. Sus principales actividades incluyen actuaciones como solista en todo tipo de actos, música de cámara, grabaciones en estudio, actuaciones orquestales, y, por supuesto, a partir de hoy también actuaciones en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. En la actuación de esta noche, Benjamin Konrad interpretará La Chacona, último de los 5 movimientos de la segunda partita para violín, solo en re menor. Al parecer, la pieza fue escrita por Johann Sebastian Bach a la memoria de su esposa, quien murió cuando él se encontraba de viaje. Es una obra de gran belleza, riqueza y complejidad técnica. Disfrutemos de este último movimiento de La Chacona de Bach con Benjamin Konrad.
Todos hemos recibido un premio con el arte del músico. Entramos en la segunda parte de este acto, la entrega de los premios institucionales de la Universidad de La Laguna, y para ello requerimos la presencia nuevamente en el estrado de la señora rectora y del señor presidente de Alumni. La comisión encargada de fallar la undécima edición del Premio a la Innovación y Transferencia Educativa de la Universidad de La Laguna ha acordado, por unanimidad, otorgar el primer premio de Innovación y Transferencia Educativa al equipo de trabajo integrado por doña Noemi Peña Sánchez, directora, profesora contratada doctora en el Departamento de Bellas Artes, doña Carmen Río Rey, profesora titular de Escuela Universitaria en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana, doña Ascensión Camero Barrans, profesora contratada laboral interina en el Departamento de Didácticas Específicas, y don Alfredo Palacios Garrido, colaborador externo, por el proyecto titulado Proyecto Interdisciplinar de Educación Artística, Diversidad Cultural en Discapacidad, Biodiversidad, Multiculturalidad y enfoques de género. La comisión ha valorado en la concesión de este premio el carácter marcadamente multidisciplinar de la propuesta, que hace un recorrido por disciplinas diversas, desde las bellas artes hasta las ciencias experimentales. Este carácter multidisciplinar se explicita tanto en la variedad de los perfiles del equipo docente que lo ha desarrollado, como en la de los títulos y asignaturas que abarca, que aluden a los grados en Bellas Artes y Educación Primaria y al Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Es, a juicio de la Comisión, un proyecto de claro interés educativo con el valor añadido de que contribuirá a la formación como docente de los futuros educadores. Se destaca también entre sus méritos relevantes la introducción del bilingüismo en las titulaciones oficiales de la Universidad de La Laguna, característica esta que se alinea con uno de los objetivos de mejora de las titulaciones. Finalmente, se ha considerado relevante el hecho de que se trata de un proyecto que tiene ya cierta madurez, que ha dado lugar a varias comunicaciones en congresos internacionales, así como una publicación en una revista especializada en innovación educativa. Recoge el premio doña Noemí Peña Sánchez. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad de La Laguna por el reconocimiento de este premio a la innovación educativa. Sin duda es una apuesta en la que venimos desarrollando todo el equipo de trabajo desde diferentes áreas de conocimiento, tanto desde las ciencias experimentales con la profesora Ascensión Camero, con la que hemos podido desarrollar un trabajo fin de grado en el grado de educación primaria, en la que hemos trabajado la biodiversidad y la educación artística en entornos de la isla de Tenerife. También hemos desarrollado una acción educativa con la profesora Carmen Río Rey, del Departamento de Filología Inglesa, y los estudiantes del grado de maestro en educación primaria, en el que hemos, de alguna manera, trabajado conjuntamente y colaborativamente con alumnado numeroso de ambas titulaciones. Y, por último, también quisiera destacar la colaboración del profesor de Educación Artística Alfredo Palacios Garrido, que es un colega de la Universidad de Alcalá, con el que hemos podido desarrollar también iniciativas tanto bilingües como en español, trabajando el arte desde la diversidad cultural, visibilizando referentes artísticos que generalmente
no están en el primer plano y en los estudios del máster de formación del profesorado de educación secundaria y especialmente en la especialidad de dibujo, diseño y artes plásticas. Y sin más, pues quisiera agradecer a todos los asistentes y a mi pareja. Muchas gracias a todos. La comisión acordó, asimismo, conceder un accésit al equipo de trabajo integrado por don Eduardo Segredo González, doña Coromoto León Hernández, don Casiano Rodríguez León, doña Gara Miranda Valladares, don Rafael Arnay del Arco, don Cristian Manuel Ángel Díaz, don Óscar Jesús Socas González y don Rafael Herrero Álvarez, por el proyecto titulado «Desarrollo de un simulador de robótica educativa para el entrenamiento y validación del pensamiento computacional». En este caso, se ha valorado el ejercicio de transferencia educativa que el mismo supone, en virtud del cual se movilizan conocimientos del ámbito de la informática para poner a disposición de la comunidad educativa una herramienta que servirá para desarrollar el pensamiento computacional. Recoge el premio don Eduardo Segredo González. De acuerdo al fallo del jurado encargado de valorar las candidaturas presentadas a la 11ª edición del Premio de Investigación de la Universidad de La Laguna y en atención a la calidad de la investigación realizada, tanto a nivel científico como social, la utilidad e interés de la investigación desarrollada para el entorno socioeconómico y su repercusión social, y en especial por su capacidad de liderazgo científico, su contribución al reconocimiento exterior de la universidad e impacto internacional y social de su investigación, el jurado propone por unanimidad la concesión exequo del Premio de Investigación de la Universidad de La Laguna en esta su 11ª edición a don Ricardo Souto Suárez y a don José María Fernández Palacio. Recoge el premio en primer lugar don Ricardo Souto Suárez. Buenas noches. Es un privilegio especial y un honor único el que pueda uno recibir un premio como este desde su propia casa. Es aquí donde me formé en mis primeros descubrimientos de la ciencia como alumno hace ya bastantes años y con el magisterio de profesores en la entonces Facultad de Ciencias que me dieron el conocimiento y el interés por la ciencia. De esos tiempos quisiera citar especialmente al profesor Sergio González González, recientemente jubilado en nuestra institución, y que más que un profesor fue también alguien con una visión y sobre todo un gran amigo. También me ha habido el privilegio de formarme en el extranjero, mi tiempo doctoral especialmente, con un recuerdo al profesor Johannes Slaters, en la Universidad de Utrecht. Y también quisiera, como amigo, pero sobre todo como gran director, al mi tiempo postdoctoral, agradecer al profesor Tim Burstein de la Universidad de Cambridge. Y es que la universidad, esta universidad, se prestigia y nos prestigia a todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Dice un antiguo pensador de hace muchos siglos, en su obra El Eclesiastés, el sabio Salomón, que todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. Es el estudio del tiempo
Es el estudio del tiempo en los procesos de la química y de las ciencias materiales, precisamente el ámbito en el que se desarrolla el trabajo del Grupo de Investigación de Electroquímica y Corrosión, ELECOR, que forma parte del Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología. Es en ese ámbito en el que se han desarrollado proyectos de investigación y publicaciones con todos los continentes de este planeta. Y sin embargo, hoy estamos en quiebra en las relaciones internacionales, en la desconfianza y en la guerra. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento a mi equipo de trabajo, a mis compañeros, y quisiera también terminar con otra cita antigua, esta vez desde China, que dice: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Esto es lo que me ha permitido hacer la universidad, disfrutar de mi pasión y mi profesión. Y tengo que pedirle disculpas a mi familia, que tal vez ellos han pensado que este trabajo no era tanto una pasión como también un sacrificio compartido, porque con sus mochilas me han acompañado a tantos lugares. Gracias a mi esposa, gracias a mis hijos. Y muchas gracias a esta universidad, que es mi universidad. A continuación, recoge el premio don José María Fernández Palacios. Buenas noches. Me han pedido que sea breve y lo voy a hacer. Dice el refranero español que es de bien nacido ser agradecido, y yo lo soy. Así que estoy profundamente agradecido a la comisión que ha considerado mi currículum vitae apropiado para este premio, en particular, y a la Universidad de La Laguna en general. También quiero decir que si no fuera por el trabajo de nuestro grupo de investigación, el Grupo de Ecología y Biogeografía Insular de la Universidad de La Laguna, que tengo el honor de coordinar, este premio no sería posible. Esta noche están aquí presentes, representándolo, el profesor Arévalo, la profesora de nacimiento y el profesor Otto. También quería agradecer a todas las instituciones que con su financiación han permitido nuestra investigación, desde la Unión Europea, Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, Ministerio de Ciencias del Gobierno de España, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Canario, Cabildos Insulares de Tenerife y de La Palma, por esa ayuda para nuestra investigación. Y por último, quiero decir que como canario para mí es un orgullo muy grande ser profesor de esta universidad. Muchas gracias. De acuerdo con la propuesta elevada por el jurado encargado de fallar la séptima edición del Premio a la Internacionalización de la Universidad de La Laguna, se concede el premio exequo a la propuesta Itinerario Formativo Investigador en Ciencias de la Salud, presentada por don Guadalberto Hernández Hernández, catedrático de Fisiología y director académico del Doctorado en Ciencias de la Salud, por su amplio historial de vínculos con instituciones de educación superior de indudable excelencia, entre los que destaca el Karolinska Institut de Estocolmo, cuya asamblea otorga los premios Nobel de Medicina. Además, por la gran participación en el programa Erasmus, que convierte a la titulación en medicina en una de las que mayor volumen de movilidad estudiantil tuvo hasta el año 2019. Y la cantidad de convenios internacionales que ha suscrito, que generan cada curso una amplia variedad de actividades de diversa índole, investigación, docencia, formación, que revierten en la internacionalización de la Universidad de La Laguna en su conjunto. Y el premio también para don Ignacio José Abasolo Alesón, catedrático del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, por su sólida trayectoria
de colaboración académica y científica con el Reino Unido, un destino muy valorado hasta ahora por nuestro alumnado Erasmus saliente, con el que la movilidad deberá reconducirse tras la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea, para lo cual sirve de enorme ayuda, sin duda, el tipo de relaciones estables entabladas por el premiado. Por la temática de sus investigaciones, ya que como especialista en economía pública y economía de la salud, ha centrado parte de su producción científica en el estudio de las políticas de bienestar, las desigualdades en el acceso a la sanidad, la eficiencia en la gestión hospitalaria y otros temas de gran incidencia en la calidad de vida de la población. Y por el desarrollo de un currículum de internacionalización vinculado siempre a su labor investigadora y a otros ámbitos de la institución, como haber desempeñado la labor de coordinador de movilidad de su facultad y participado activamente en tareas docentes relacionadas con la internacionalización, como es la docencia en inglés. Recoge el premio, en primer lugar, don Guadalberto Hernández Hernández. Excelentísima rectora magnífica, estimadas compañeros, estimados compañeros, quiero agradecer el apoyo que instituciones como el Instituto de Tecnologías Biomédicas, el Instituto Universitario Antonio González, el Instituto de Bioorgánica Antonio González, las unidades de investigación de los hospitales universitarios de Canarias y Nuestra Señora de Candelaria, así como la Facultad de Ciencias de la Salud, han brindado a esta iniciativa. Me gustaría hacer partícipe también de este premio, de este reconocimiento, que agradezco profundamente a los investigadores y las investigadoras que están vinculados con ese itinerario formativo investigador en Ciencias de la Salud, y también a los estudiantes de cualquier punto geográfico del mundo, a los estudiantes de máster en biomedicina, cuyos representantes la doctora Del Pino y el doctor Aceves nos acompañan esta tarde, y a los estudiantes del doctorado en ciencias de la salud, a quienes tengo el honor de representar. Ese itinerario formativo que ha sido reconocido esta tarde, esta noche, y los representantes, quienes le representamos, estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que la internacionalización, de que la enseñanza de posgrado es uno de los escaparates más potentes de los que dispone la universidad. Y que cuanto más incidamos en la internacionalización, muchos más beneficios podremos recoger, sin duda alguna. Pedro García Cabrera, en Navegar, Navegar, quería atesorar una muestra de cada ola del mar. A mí me parece que es una referencia a la universalidad mucho más grande que el infinito mismo. Desde nuestra perspectiva, en la medida en la que nuestras posibilidades nos lo permitan, seguiremos innovando y tratando de atraer conocimiento a la ULL. Muchas gracias. Y a continuación recoge su premio don Ignacio José Abasolo Alesón.
Excelentísima señora rectora, resto de autoridades de la Universidad de La Laguna, autoridades políticas y militares, asistentes a este acto, compañeros, familiares, amigos y demás asistentes. Yo, en el breve tiempo que tengo, no querría dejar de comentar tres cuestiones. En primer lugar, agradecer a la Universidad de La Laguna este reconocimiento, agradecimiento que hago extensivo a mis compañeros de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y, en particular, del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos. La labor de internacionalización en esta universidad no se puede llevar a cabo sin una red institucional que le respalde y sin unos compañeros que, entre otras cosas, cubran a uno cuando se realizan estancias en universidades extranjeras. Esta tarea es mucho más fácil si contamos con líderes que han promovido iniciativas académicas de peso en la Universidad de La Laguna, llevándolas lejos de España, como fue el caso de nuestro recordado profesor José Luis Moreno Becerra, que murió repentinamente en Venezuela mientras hacía esta labor de internacionalización de la Universidad de La Laguna. En segundo lugar, compartir este premio con mi familia, algunos de los cuales han podido acompañarme hoy. Creo que los avances de una persona no se pueden explicar sin tener en cuenta la experiencia vital con su familia. En particular, quisiera mencionar a nuestro querido hermano Enrique, que ha sido y es una fuente de motivación e inspiración para el resto de la familia y, por supuesto, también para mí. Y, en tercer lugar, un deseo. En los últimos años, la pandemia y la reciente guerra de Ucrania no está facilitando precisamente la movilidad internacional de estudiantes y de personal universitario. Yo espero que pronto se den las condiciones para que puedan relanzarse con fuerza estos programas internacionales de intercambio universitario, como el programa Erasmus, que permiten no solo compartir conocimientos, sino también culturas, inquietudes, formas de ser, haciéndonos, creo, a todos más tolerantes y, con ello, facilitando estrechar las relaciones entre los habitantes de países que son muy distintos. Creo que las alianzas de las universidades de todo el mundo pueden ejercer un papel de liderazgo en las relaciones internacionales entre los países, que no es incompatible con la política y con la economía. Para ello, creo que es esencial seguir potenciando la integración del máximo número posible de países en estos programas, como ya se hace con el programa Erasmus Plus y otras iniciativas integradoras a nivel internacional. Muchas gracias. El premio al mecenazgo de la Universidad de La Laguna, que otorga directamente el rectorado, pretende distinguir la máxima colaboración entre la universidad y la sociedad a la que sirve, así como ofrecer un reconocimiento público a aquellas personas físicas o jurídicas que de forma desinteresada hayan donado bienes de extraordinario valor científico, cultural, patrimonial o económico a la universidad o colaboren de forma relevante con esta. En esta undécima edición del Premio de Mecenazgo de la Universidad de La Laguna, se ha concedido el mismo al excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, atendiendo a los siguientes méritos, que son muchos. La Universidad de La Laguna mantiene una estrecha relación con la isla de La Palma, donde procede casi el 5% de su alumnado. La colaboración es tan fluida que la isla alberga una unidad docente de la institución en la cual se imparte desde 2010 el grado en enfermería. Este curso 2021-22, el centro ha sido trasladado a una nueva sede después de su remodelación completa, lo cual es un indicador de la decidida apuesta del Cabildo por reforzar la calidad de la titulación y la presencia de la Universidad de La Laguna en la isla. La relación de la universidad con La Palma es muy extensa y abarca ámbitos de participación de nuestro profesorado en materias tan dispares como proyectos de desarrollo rural, empleabilidad, turismo, por ejemplo. También debemos recordar la estrecha colaboración en el ámbito de la extensión universitaria,
que ha dado como fruto muchas ediciones de la Universidad de Verano en la isla y en su día de la Universidad Ambiental, de nuevo gracias al apoyo del Cabildo de la isla. Con la crisis volcánica, la institución universitaria ha abierto una línea de ayudas a estudiantes de los tres municipios afectados, para lo cual ha sido necesaria la efectiva colaboración de la Corporación Insular. Son muchos los proyectos abiertos a raíz del fenómeno eruptivo y esos proyectos siguen en la actualidad y se continúa trabajándose en ellos sobre el terreno, tanto para la reconstrucción material de la isla como también para su recuperación socioeconómica. En este proceso ha sido destacable la implicación del alumnado palmero, que desde el primer momento se volcó como voluntario para ayudar en todo lo que fuera necesario. Para todo ello, hemos contado siempre con la mano tendida del Cabildo Insular de La Palma, con su escucha activa y su sincera colaboración a todos los proyectos propuestos por y desde la Universidad de La Laguna. Estamos, pues, ante un socio fiel, relevante y estratégico para esta casa de estudios, que siempre ha apoyado a esta institución académica y con el que llevamos colaborando muchos años. Por ello, el rectorado ha considerado pertinente entregarle este importante reconocimiento. Recoge el premio en representación del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, la consejera delegada en materia de educación, sanidad y artesanía, doña Susana Machín Rodríguez. Señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, autoridades académicas, personal y alumnado. Muchas gracias por esta distinción con la que honran a la Isla de La Palma en la conmemoración del Día Institucional de la Universidad de La Laguna. Créanme que con este reconocimiento es todo un consuelo para nuestra tierra, que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia y un acicate también para seguir trabajando en la reconstrucción de la isla. Mi más sincera felicitación a la comunidad universitaria de La Laguna en esta conmemoración. La Laguna ha sido y es el hogar de generaciones de palmeros y de palmeras que han encontrado en las aulas de la universidad no solo la formación para desarrollar una carrera profesional, sino también un pilar para continuar creciendo como seres humanos. La Palma ha sabido cuidar y valorar tradicionalmente la educación y la cultura como uno de sus principales bienes. Abierta al pensamiento y a las vanguardias intelectuales que se gestaban en la Europa ilustrada. La Isla Bonita ha sorteado el aislamiento y la lejanía de la doble insularidad, con la pulsión por el saber y el conocimiento que le ha llevado a cosechar hitos tecnológicos y culturales cuyo alcance trasciende las fronteras de nuestro archipiélago. En esta constante voluntad por abrir nuevos horizontes al conocimiento, La Palma ha encontrado en la Universidad de La Laguna a un gran aliado. Aquí, en estas aulas de la ciudad de los adelantados, se han fraguado grandes carreras en el ámbito de la investigación y de la enseñanza. Hablamos de talento y creatividad, pero también de compromiso por la promoción de una sociedad más libre y justa desde la educación pública. Valores que representan todo un dique de contención frente a la tentación autoritaria que recorre Europa. Fomentar el pensamiento crítico para fomentar ciudadanos libres es un contexto donde las recetas simples y polarizadas presentan una considerable capilaridad social.
es, a mi juicio, uno de los papeles determinantes que juega la universidad en el siglo XXI. En este camino nos hemos encontrado La Palma y la Universidad de La Laguna y hemos ido tejiendo alianzas cada vez más sólidas que se han fortalecido en los contextos de mayor dificultad. No podemos olvidar que cuando se puso en marcha en el año 2010 el grado de enfermería de La Palma, un hito en la historia insular al contar con formación universitaria presencial, nos encontrábamos sumidos en la grave crisis económica que se había iniciado 2 años atrás. Y aún así, desde el Cabildo de La Palma, la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias, se realizó esta apuesta, que se ha consolidado con el paso del tiempo, contando ya con varias promociones de excelentes profesionales que se han formado en este centro. El Cabildo de La Palma ha hecho una apuesta importante este curso por dotar el grado de enfermería de unas instalaciones dignas y acordes con las necesidades de esta comunidad educativa. Y seguimos siendo ambiciosos, apostamos por conseguir para la isla nuevos grados universitarios, vinculados con el ámbito que contribuyan a impulsar el desarrollo socioeconómico de la isla de La Palma. Estoy convencida que la sociedad palmera encontrará la complicidad de la Universidad de La Laguna para hacer real esta legítima aspiración. Con la pandemia, también se redoblaron los esfuerzos para garantizar que se mantuviera la formación universitaria de los palmeros y las palmeras que estudiaban en la Universidad de La Laguna. Pese a las graves dificultades que supuso la ordenación de este proceso durante la etapa del confinamiento y los distintos estudios por los que hemos pasado conforme ha ido avanzando la pandemia. El reto era que ningún estudiante quedara atrás por la crisis derivada de la COVID-19 y creo que entre el Cabildo y la Universidad de La Laguna lo hemos conseguido. Sin poner fin a la pandemia, La Palma afronta la erupción volcánica, una de las mayores catástrofes naturales sufridas en Europa en los últimos 100 años, cuyo poder destructivo ha sido demoledor. Las coladas han sepultado a su paso miles de proyectos de vida, enterrando los esfuerzos de generaciones por progresar y ofrecer a sus descendientes las mejores oportunidades. Bajo las lavas hay fanegas y fanegas de plátanos que han permitido que muchas palmeras y muchos palmeros hayan podido realizar sus estudios universitarios. Créanme que los sueños y desvelos de muchos agricultores de La Palma han sido que sus hijos pudieran estudiar en la universidad de referencia, que es la de La Laguna. La Palma contemporánea no se entendería sin la Universidad de La Laguna. Tanto la crisis volcánica como la pandemia nos ha dado ocasión de reconocer como nunca la importancia de la ciencia de la vida. La labor de la comunidad científica ha sido capital en la gestión de la emergencia volcánica. En este sentido, quiero agradecer la aportación de la Universidad de La Laguna para comprender lo que estaba pasando y prevenir los riesgos que representaba este fenómeno natural, representada en la figura del geólogo Ramón Casillas, que hoy nos acompaña. La actuación de los investigadores ha sido capital para la única buena noticia de esta catástrofe. No han habido pérdidas humanas. Junto con esta aportación científica, la Universidad de La Laguna también ha contribuido a que el alumnado cuya familia se ha visto afectada por la erupción volcánica pueda continuar sus estudios, a los que le estamos muy agradecidos. Esta crisis nos vuelve a situar ante el reto de lograr que nadie tenga que abandonar sus estudios universitarios. Desde el Cabildo de La Palma hemos incrementado también las ayudas y sabemos que desde la Universidad de La Laguna ya se está trabajando de cara al próximo curso. La Universidad de La Laguna también está presente en el proceso de la reconstrucción de la Isla Bonita, desde distintos ámbitos, pero quiero destacar que forma parte del desarrollo del mayor y más ambicioso proyecto de participación ciudadana que ha puesto en marcha Canarias. Me refiero al programa Revivir el Valle, donde el Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias y Universidad de La Laguna trabajan conjuntamente en la creación de los espacios para el diálogo con las vecinas y los vecinos afectados de cara a planificar y proyectar el proceso de la recuperación del Valle de Aridane. En La Palma tenemos claro que para lograr la recuperación de la isla es vital la unidad de todas las administraciones públicas e instituciones. Este es el camino más directo para impulsar el desarrollo y el crecimiento insular y devolver cuanto antes las condiciones necesarias para que las personas que se vieron afectadas por la erupción volcánica puedan recuperar sus proyectos de vida. Sabemos que este camino en el que nos encontramos con el apoyo y el respaldo de la Universidad de La Laguna
no es nada fácil, pero si lo hacemos unidos, tenemos la certeza que lograremos superar con éxito este desafío. Muchas gracias y buenas noches. Entramos ya en la recta final con el reconocimiento a personas de la institución por sus actuaciones destacadas en situación de emergencia. Emergencia de erupción volcánica Cumbre Vieja en la isla de La Palma. El año pasado hemos sufrido unas circunstancias excepcionales que nos han conmovido a todos, algunas de las cuales todavía persisten. Hemos sido testigos de situaciones de emergencia nunca antes imaginadas en nuestro territorio, que han evidenciado el enorme compromiso de algunos miembros de la comunidad universitaria con esta institución académica y con este entorno social. La erupción del volcán de Cumbre Vieja marcó un antes y un después en la vida de los palmeros y en el propio futuro de la isla. Varios grupos de investigación de la Universidad de La Laguna han trabajado sobre el terreno y siguen haciéndolo, pero destaca muy especialmente la labor del catedrático de Petrología y Geoquímica, Ramón Casillas Ruiz, designado representante de esta institución en el Comité Científico de PEVOLCA y quien desde el primer momento se puso a disposición del Gobierno de Canarias para participar en el seguimiento del fenómeno volcánico. Su entrega, su dedicación, estuvieron fuera de toda duda y su compromiso con la isla y sus habitantes generó la mayor de las empatías. Durante los meses de la erupción, el doctor Casillas permaneció en la isla realizando labores diarias de inspección del terreno, asistiendo a las reuniones de control y convirtiéndose en uno de los rostros familiares para la población, aportando información rigurosa sobre una emergencia sobre la cual circularon muchísimos bulos que voces expertas como la suya ayudaron a disipar. El rectorado de la Universidad de La Laguna le hace entrega de este reconocimiento por su labor científica de tantos años, avalada por su indiscutible trayectoria investigadora y por un talante personal de cercanía a los afectados que ha sido todo un ejemplo de lo que significa ser universitario. Solicitamos al profesor don Ramón Casillas Ruiz suba al escenario para recibir su reconocimiento. Excelentísima señora, excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad de La Laguna, compañeros y compañeras, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un honor recibir en nombre de todos los miembros de la comunidad universitaria de La Laguna que han participado en esta emergencia social que ha supuesto la erupción de La Palma, el reconocimiento que se me hace en este acto, en esta que es mi universidad. Y tengo que citar a esos miembros, entre otros, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología, el Departamento de Geografía e Historia, el Departamento de Medicina Física y Farmacología, el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, el alumnado voluntario que ha prestado sus servicios en La Palma, entre otros. En este sentido, quiero también agradecer a la Universidad de La Laguna el apoyo y la ayuda que me ha prestado siempre, personificado sobre todo en el equipo de gobierno de esta universidad y concretamente y especialmente en la figura
de la rectora, de Rosa Aguilar Chinea, y de los vicerrectores Ernesto Pereda de Pablo y Juan Albino Méndez Pérez. La pasada erupción de La Palma pues ha tenido una contrastada cara. Por un lado, ha sido desde luego un espectáculo de la naturaleza, una oportunidad para la ciencia, pero también desgraciadamente ha conllevado el sufrimiento y el padecimiento de la población que se ha visto afectada. Ha sido la cara y la cruz de la misma moneda. Durante la emergencia he podido colaborar con muchísimas instituciones y muchísimas personas en la isla de La Palma, mis compañeros del Comité Científico del PEVOLCA, compañeros de la Universidad de Complutense de Madrid, del Instituto de Ciencias de la Tierra de Orleans, de la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, de la UME, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también de los medios de comunicación, especial mención al programa Una Hora Menos de la Radio Televisión Canaria y también a Juan José Martín Suárez del programa Doble Hélice. También he colaborado con miembros del Cabildo de Protección Civil y también especialmente con voluntarios diversos en la isla de La Palma. La población de La Palma siempre me atendió con muchísima hospitalidad y quiero agradecérselo también y he hecho bastantes amigos dentro de esa población. Desde el punto de vista de la ciencia y de la educación, creo que esta es una oportunidad, la erupción volcánica de La Palma, para promover algo que ya empezó hace tiempo y es la instauración de un máster universitario, interuniversitario, entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, y que pueda incorporar de esa manera a su oferta formativa. Creo que ya las dos universidades están avanzando en ese proyecto. No quiero acabar mi intervención sin agradecer de forma personal a una serie de personas que me han acompañado en esta ardua tarea, a veces muy dura, de mi labor científica, educativa y divulgativa a lo largo de toda la erupción. A Gloria Martín, a Ángel Palomares, a Juan Carlos Brito, a Ricardo Balcés, a Cecilia García Reino, a Nieves Pérez Acosta, Francisco Javier Bello Lecuona y a tantos otros que me han ayudado. También mis compañeras de departamento, María Candelaria Martín Luis y Margarita Jambrina Enríquez. Espero no haberme dejado a nadie atrás. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por este galardón que me concede la Universidad de La Laguna y que la verdad es que tengo que decir, me han emocionado mucho las palabras de mi compañero Antonio, compañero de fatigas en esta universidad desde hace muchos años. Muchas gracias. Sí, Ramón, compañeros de fatigas, pero actualmente tú eres más famoso que yo. Salías todas las noches en la tele. En fin. Emergencia causada por la COVID-19. La Universidad de La Laguna ha seguido prestando su estrecha colaboración en la lucha contra la COVID-19, reforzando su programa de cribado, que no ha dejado de prestar servicio en ningún momento. Esta iniciativa fue impulsada desde el gobierno de la institución y su puesta en marcha supuso un trabajo en equipo entre varias unidades, así como la coordinación con las autoridades sanitarias de nuestra autonomía. Todo este proceso protagonizado por dos servicios indispensables de esta casa de estudios. Por un lado, el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, cuyo personal asumió una carga extra de trabajo para sumar a sus responsabilidades científicas habituales la realización de 1 millar de test PCR semanales. Y por otro lado, el Gabinete de Análisis y Planificación, el GAP, que procesaba los resultados de los tests y de forma totalmente segura enviaba el mismo día los resultados tanto a los miembros de la comunidad universitaria que habían participado en el programa
como a las autoridades sanitarias. Gracias a este programa, el control de la incidencia de la COVID-19 en la Universidad de La Laguna fue riguroso, incluso en los peores momentos de la pandemia. Y además, contribuimos en la medida de nuestras posibilidades a que no se saturara el sistema de salud de las islas. La Universidad de La Laguna entrega este reconocimiento a sus dos protagonistas. Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Investigador, y Andrés Palenzuela López, responsable del citado gabinete. Se solicita, en primer lugar, la presencia en el escenario de don Jacob Lorenzo Morales. Se nos cayó el palito. Excelentísima, magnífica señora rectora, señores vicerrectores, exrectores, autoridades sanitarias, compañeros y compañeras. A mí me han pedido que sea breve, voy a ser breve. Lo primero, agradecer la confianza que han tenido en el instituto. Es todo un honor que piensen en nosotros y que desde el equipo de gobierno me hayan dado esta gran responsabilidad de trabajar en este programa de cribado y en muchas cosas más que han dado sus resultados. Antonio hablaba en pasado, pero seguimos en presente también con el programa. Y gracias a todos los miembros del equipo de gobierno, porque todos me han aguantado alguna llamada o varias. Jordi, sobre todo, me aguanta muchísima. Y por último, sí me gustaría decir que este premio no es una persona. Este premio tiene un gran equipo detrás, también el Instituto de Enfermedades Tropicales. Yo les invitaría a que por favor se levanten ahí al fondo, que tengo medio equipo por allí levantado. Gracias, gracias por aguantarme, gracias por trabajar conmigo y gracias por todo. Es verdad lo que ha dicho Jacob, el programa de cribado continúa. A veces me llaman, me gusta que me llamen porque aprovecho así para ir caminando, que me lo han recomendado los médicos. No que me haga el cribado, también, sino que camine. De verdad. A continuación, recibe este reconocimiento don Andrés Palenzuela López, responsable del Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias a la rectora y a todo el equipo de dirección por este reconocimiento. Fruto de, como decía Jacob, de un trabajo de varios servicios que han estado implicados en este trabajo. Unos en dando la cara en primera línea, como el equipo de Jacob, que están por aquí, y otros servicios que trabajan en una segunda línea, un poquito más en la sombra, pero que son fundamentales para los proyectos de la universidad, como son el STIC o el Gabinete de Comunicación, y mi servicio que es el GAP.
Para mí es un lujo compartir cada día el trabajo con este fantástico grupo de personas que están y también las que han pasado por el gabinete. Nada, este reconocimiento es de todos ustedes. Gracias. Bien, y ahora antes de las palabras finales de la señora rectora, toca hacer la foto de familia de los premios de la institución. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, señoras y señores, buenas tardes a todos y todas. Celebramos en este día la fecha de la fundación de nuestra universidad, pero sobre todo celebramos lo que somos hoy, un centro investigador de vanguardia, un centro de docencia especializada, en definitiva, un centro de innovación social y de progreso. Nos acompañan instituciones muy relevantes para esta universidad, con las que mantenemos un fluido diálogo y una cooperación constante. Me alegra saludar especialmente a la consejera de Educación del Cabildo de La Palma, institución que ha sido acreedora de nuestro premio de mecenazgo, en reconocimiento a su sentido universitario, su cooperación con esta casa de estudio y su decidida apuesta por la unidad docente de la Universidad de La Laguna en La Palma, recientemente renovada. Este centro docente continúa apoyando desde la actividad de diversos grupos de investigación y de innovación social el proceso de recuperación de nuestra isla canaria. Sentimos muy de cerca La Palma, querida consejera, y estaremos en los foros que sean necesarios para participar de su recuperación y del restablecimiento de la vida de su ciudadanía. Esta universidad está formada por buenas personas, gente comprometida con su trabajo diario, que va más allá de lo que estatutariamente le toca y que da lo mejor de sí para llegar muy lejos. Hemos presenciado en nuestros premiados y premiadas esa voluntad de servicio público, ese buen hacer, ese compromiso personal que los hace ser tan brillantes. Y es que está muy claro que hay algo que mueve el mundo, la motivación. Cuando hay motivación, todo fluye. Transformamos el entorno y alcanzamos nuestras metas. Aquí, en esta institución, hay mucha gente alineada con esta organización, que disfruta de su trabajo, se compromete con él y mejora día a día en lo colectivo, donde sumamos todos. Además de los galardonados de alumni, con quienes compartimos esta ceremonia, la institución académica ha hecho entrega de sus premios institucionales. Igualmente, hemos tenido una especial consideración con aquellas personas que en situaciones de emergencias como las vividas este año han demostrado ser claves en la resolución de los problemas y en el avance de esta comunidad. Muchas gracias a todos y todas por ser tan inspiradores, referentes cada uno en su ámbito de actuación, por aportar tanto a esta universidad. Hemos disfrutado al comienzo de la sesión de este vídeo corporativo en el que hemos hecho repaso de todo lo acontecido el año pasado. La vida transcurre tan rápido que ni nosotros mismos somos capaces de percibir los avances que protagonizamos como institución. De ahí la importancia de este día institucional, en que agasajamos a nuestra comunidad universitaria, nos apoyamos en nuestros valores y nos afianzamos en seguir persiguiendo el futuro. Somos una institución pública generadora de valor, de igualdad, de crecimiento intelectual y de formación integral a nuestros estudiantes. Con todo,
Tenemos nuestra cabeza y nuestro corazón puestos en Ucrania. Y es que seguimos inmersos en una gran perplejidad, observando cómo el mundo se polariza aún más y cómo las ansias de grandeza imperial de un iluminado dan al traste con el futuro de un pueblo. Los europeos asistimos impávidos a una guerra en pleno continente, a la devastación política y social de un país, a un conflicto desigual, sin sentido, que está destrozando familias, recursos, futuros y del que conoceremos sus verdaderas dimensiones a más largo plazo. En este sentido, nos hacemos eco de los comunicados emitidos tanto por la Conferencia de Rectores Universitarios Españoles, la CRUE, como por la Asociación de Universidades Europeas. El primero de ellos condena firmemente la agresión iniciada por el Estado ruso y solicita que la diplomacia vuelva a ocupar el lugar que les corresponde como vía de resolución de un conflicto. También señala que las universidades españolas colaborarán y cooperarán a través de sus redes académicas y de relaciones institucionales en todo lo que sea posible para reconducir una situación que nunca debería haberse producido. El comunicado europeo, por su parte, reincide en esta exhortación a la solución política y diplomática y a la colaboración de las instituciones de educación superior para ayudar en la medida de sus posibilidades. Además, cesa en estos momentos todo contacto con agencias del gobierno central ruso y de cualquiera otros estados que apoyen la invasión, al mismo tiempo que conmina a las universidades europeas a colaborar como puedan con sus homólogas ucranianas. Y también reconoce el mérito de los académicos rusos que, con gran riesgo personal, han criticado públicamente la invasión. Este rectorado y su Consejo Social se han pronunciado también en la misma línea. Demandamos, en virtud de los valores de paz, progreso y libertad que representa y transmite esta institución universitaria, que la concordia y la democracia vuelvan a prevalecer en las relaciones políticas y sociales entre las comunidades internacionales, en aras de evitar un mayor número de víctimas civiles inocentes y la completa destrucción de toda una nación. Desde esta tribuna, toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Vivimos en democracias inestables que demuestran la fragilidad de nuestro sistema de convivencia. La existencia de bulos y despropósitos parece maridar a la perfección con grandes avances científicos, como si lo uno y lo otro fuera perfectamente legítimo. El escenario social está igualmente moviéndose hacia un vaciamiento del centro, de una clase media cada vez menos presente debido a las altas dosis de desigualdad, lo que hace que el sistema político y social bascule hacia los extremos, como señala Josep Colomer y Ashley Bill en su reciente libro Democracia y Globalización. Los mismos autores apuntan que de facto se está produciendo una clara quiebra del famoso contrato social de 1945 que reconciliaba capitalismo con paz social y democracia. Todo ello aderezado de un creciente desapego de la ciudadanía hacia la política y de un descrédito de las instituciones y de su capacidad para resolver los problemas reales. Como dice el filósofo Daniel Innerarity, el sistema sanitario ha proporcionado inmunidad biológica a buena parte de la población a través de las vacunas. Pero ahora queda lo más difícil, lograr la inmunidad social, es decir, que los sistemas educativos, políticos y económicos consigan que no sucedan crisis tan graves como la vivida, o al menos que estemos mejor preparados para ella. Lo cierto, continúa el catedrático de Filosofía de Política, es que parece más sencillo cambiar nuestro condicionamiento natural que nuestras realidades sociales. Tras un severo confinamiento y un control moderado del virus, hemos vuelto a nuestras rutinas sin muchos aprendizajes añadidos. Hemos luchado contra el virus y hemos resistido. ¿Pero realmente ha cambiado el mundo por ello o volvemos a ser lo que éramos? Podemos inferir que no cambiamos por grandes inercias, como apunta el profesor, sino tan solo cuando se dan las condiciones óptimas y concretas para hacerlo. Nosotros seguimos inmersos en resolver los problemas del día a día, en mejorar nuestra prestación de servicio público al ciudadano, sin perder la vista de lo que queremos y aspiramos ser. Una universidad de vanguardia, inclusiva, apegada a su entorno, útil para la ciudadanía y, sobre todo, igualitaria, que permita el ascenso social y que capte el talento nacional e internacional que se merece.
En ellos estamos, créanme que mucho más cerca de lo que nosotros mismos percibimos, como hemos tenido ocasión de presenciar en el reciente claustro monográfico acerca de nuestra actividad investigadora. Mantenemos una sólida posición en el panorama nacional e internacional, con investigadores de enorme relieve y publicaciones muy relevantes en todas las áreas de conocimiento. Somos capaces de transferir a la sociedad nuestras mejores aplicaciones, de crear conocimiento nuevo, de formar equipos interdisciplinares para resolver problemas complejos. En definitiva, de cambiar poco a poco la sociedad. Seguimos creando día a día una universidad mejor, estableciendo alianzas con otras administraciones, alcanzando nuevas cuotas de calidad, reforzando nuestro posicionamiento institucional, proponiendo soluciones a nuestro entorno, en definitiva, siendo necesario y proactivo. Sostenemos, como el filósofo Nuccio Ordine destaca, que la misión de las universidades debe ser, por encima de cualquier otra cosa, formar ciudadanos cultos, solidarios, dotados de sentido crítico y de conciencia civil, que, como estamos comprobando en estos días, buena falta nos hace. Por eso, ni la competitividad feroz que se establece en el propio sistema de investigación, ni el posicionamiento en los rankings internacionales, ni los criterios económicos para que los gobiernos nos asignen fondos, deben despistarnos de esta tarea ineludible, formar a las personas. En un mundo tan despiadadamente desigual, solo la oportunidad de la educación nos podrá hacer libres para buscar nuestro propio camino, para decidir sobre nuestros pasos. El propio autor italiano de la utilidad de lo inútil se pregunta acerca del modelo de relación y de gobierno de las instituciones educativas, apostando más por la colaboración que por la competencia. Y por eso advierte, no sin razón, que compararnos con universidades americanas como la de Harvard sería tanto como desatender a todo nuestro alumnado para lograr rédito con una financiación encomiable, cierto, pero solo destinada a una élite. Y es que hoy más que nunca no podemos olvidarnos de nuestra dimensión social. Estamos aquí para hacer buena ciencia y para dar la mejor docencia posible. Pero no es suficiente. Las instituciones públicas tenemos una gran responsabilidad. Somos las sostenedoras del estado del bienestar, las facilitadoras de la igualdad social, las promotoras del talento de las personas. Y en ello seguimos avanzando a pasos muy firmes. Esta misma semana hemos presentado un proyecto único en el panorama universitario español, el Currículum Social Universitario. Una decidida apuesta para que el valor de nuestra comunidad cuente, y cuente mucho. Así, nuestras actividades de voluntariado, de compromiso con los ODS, de activismo social, van a quedar perfectamente acreditadas a través de una plataforma que pretende poner en valor que somos, precisamente, universitarios y universitarias, atentos a nuestro entorno y sensibles con las demandas sociales. Y es que ya no vale solo el compromiso como organización. Estamos apelando a nuestra comunidad universitaria, porque necesitamos la apuesta personal de cada uno, el posicionamiento individual en pro de un mundo más justo, equitativo y diverso. Y es esta apelación la base de nuestro currículum social universitario. No hablamos de un desideratum ni de ideas vagas sin concretar. Hablamos de hecho, de una plataforma que permite explicitar nuestra apuesta por los ODS y por un cambio de estructura si queremos llegar a algún lado juntos. Si bien la pandemia nos relevó en sus momentos más duros la importancia de cuidarnos y de cuidar el planeta, ya hemos vuelto a lo de siempre, como señalan las profesoras Sayé y Castaño. Hemos vuelto a idealizar lo tecnológico, olvidándonos de nuevo de los cuidados de las personas. Y también, cansinamente, hombres y mujeres nos hemos vuelto a dividir en nuestros respectivos roles y espacios. Ellos, al frente de lo digital y de lo macro, y ellas, otra vez más, en el mundo de los cuidados, de lo micro, de lo invisible. Estas investigadoras lo ven muy claro, y yo particularmente me sumo a su análisis. Los hombres son deficitarios en el reino de lo visible, en la atención a las personas, y nosotras todavía no nos hemos alzado en la revolución digital, donde se diseña ese futuro tecnológico de la sociedad y donde también debemos estar.
Por tanto, proponen Sallé y Castaño el doble reto de incorporar más mujeres al mundo digital y más hombres al mundo de los cuidados, al tiempo que redefinimos nuestras prioridades como especie. La hibridación entre tecnología y humanismo parece, a todas luces, el camino que debemos seguir. Nuestro compromiso con la igualdad sigue adelante. Acabamos de publicar el segundo plan institucional en que pretendemos atender distintos factores. Uno de ellos es la formación integral del alumnado en este campo y otro, muy significativo, trabajar un elemento clave como es la conciliación masculina. Con todo, nos avala nuestra reciente certificación de AENOR como institución universitaria profundamente igualitaria en su organización interna y en sus niveles retributivos. Pero hemos de seguir avanzando en esta materia y en la celebración del 8 de marzo nos hemos comprometido nuevamente con la igualdad, ese gran valor que nos hace ser mejores personas, pero sobre todo que nos hace ser más justos y corresponsables. Cerramos pues esta ceremonia, que espero haya sido del agrado de todos y todas. Es el momento de estar unidos, de trabajar por lo público, de seguir construyendo esta gran casa de estudio y de seguir demostrando nuestra más firme repulsa a una invasión bélica que constituye una auténtica barbarie contra la dignidad de las personas. Muchas gracias a todos y todas. Y tras las palabras de la señora rectora, llegamos al final. Muchas gracias a los presentes y también a los que nos han seguido a través de la transmisión telemática. Felicidades a todas las personas e instituciones premiadas. Los invitaré de nuevo a subir al escenario una vez finalizado el acto para otra foto de familia, ahora con las dos partes del acto, con todos los premios. Y a continuación escucharemos el Gaudeamus, con el que daremos por finalizado este acto académico. Y no olvidemos nunca el contenido de la letra del himno universitario por excelencia, que entre otras cosas nos exhorta a disfrutar de la vida, vida que estoy seguro todos y todas deseamos muy larga y próspera para la Universidad de La Laguna. Nos ponemos en pie para cantar el Gaudeamus.